Hola, bona tarda. Jo sóc Ferran Marlimbrit, sóc el director del MACBA. I aquesta és la mascareta que potser... i la mateixa que tenim tots, que ens deixa només comunicar-nos amb els ulls i una mica amb la veu. I només fa uns minuts el Xavier em deia, escolta, ho presentaràs tu? I jo, la veritat, no ho tenia previst. I és que em sembla tampoc és que cal presentar. El que cal és donar la benvinguda. No cal presentar perquè em sembla que tots coneixem la trajectòria, la història, la rellevància, el que va ser accidents durant molt de temps en aquesta ciutat i en aquest país. I arribar al dia d'avui, amb totes les dificultats que tenim per estar tots aquí, per aquesta vetllada, em sembla un regal, realment un regal. I per això, sobretot, volia no només donar la benvinguda, sinó també donar les gràcies. Aquesta nit, a més, està emmarcada en un moment en què estem revisitant aquí al MACBA a través de l'exposició Acció, una història provisional dels 90, el que va passar en aquesta dècada. No tot, no és una llista, no és un repàs, no és una forma de fer una història definitiva, sinó precisament una història provisional. I no és una successió ni d'obres ni de persones, sinó un recull d'una forma de fer. Una forma de fer que va travessar una dècada, que va travessar, de fet, una dècada molt expandida. Va ser uns anys que no parlem dels 90 com si fos una cosa que van començar un 1 de gener i va acabar un 31 de desembre, 10 anys després, sinó que va travessar unes quantes dècades, unes generacions, que té una continuïtat, òbviament, en l'actualitat, i que va marcar una forma que jo crec que mostra molt clarament accidents, que té molt a veure amb l'ús de la paraula, amb l'ús de l'acció, amb la complicitat, una complicitat que crec que tornarem a veure avui, tant entre els artistes i els espectadors, com de tota una generació que va créixer fent una única peça, que jo crec que van ser les relacions personals i aquesta forma d'entendre el que era una cultura i una forma de relacionar la cultura amb el conjunt del món en aquell moment. I com això, doncs, avui tenim el Xavier, al que li volem donar la benvinguda i les nostres gràcies per estar avui aquí. Hola a tothom, molt bona nit. Els poemes que llegiré a continuació han estat 6 anys sense que ningú els hagi llegit en un escenari. Concretament des del 2014, quan el meu soci, tanmateix amic, van diagnosticar-li la malaltia que l'acabaria matant. Des de l'agost de 2014, quan Accidents Polipoètics van fer el darrer recital. Així doncs, aquest acte d'avui, només serà una excepció a aquesta regla, un homenatge puntual a l'amistat, en Rafael Medlicoves, a qui cada dia trobo més a faltar dins d'aquesta exposició sobre la dècada dels 90 a Barcelona. Ves per on, soci? Ara som un grup dels 90. Escriure poemes a dues veus fa que, quan una desapareix, tot sona més íntim i petit. És com eliminar un dels instruments d'un duet musical i resar perquè no es quedi sol el que toca el bombo. El pas de la biopoètica a la unipoètica és impossible, un cop s'ha tastat la polipoesia. Tot per acabar dient que avui aquests versos sonaran coixos, coixos en sentit doble, necessàriament coixos, per un costat perquè el meu soci no hi és i per l'altre costat perquè, puntualment, jo estic coix. Pensats, aquests poemes, per a caminar dues potes, sonaran a peu coix i a les tentines. Falta una presència al meu costat que provaré d'invocar per a que ens acompanyi aquesta tarda. Com el meu soci diria, ¿qué es lo que tanto asombra a los esqueletos que van todo el día con la boca abierta? ¿Fue lo último que vio el vivo o fue lo primero que vio el muerto? Així doncs, aquest serà un recital de versions. Versions a una sola veu per a poemes pensats per a ser dits a dues veus. Per a l'ocasió,
he seleccionat fragments procedents de tots els recitals i conferències escèniques que vam estrenar durant més de 20 anys, amunt i avall, a través d'una dècada rareta, en la que es van normalitzar els actes en viu i va decaure momentàniament el pes de l'acadèmia. Quan escriure un poema va ser una aventura i només importava la reacció del públic. Quan cada vers estava pensat i paït per esquitxar-lo en directe, per deixar-lo anar i que faci la seva vida, sense intermediaris entre el poeta i el seu oient, sense premis, ni cenacles, ni revistes on és necessari aparèixer, des d'un museu a un urinari públic, des d'un bar nocturn a un festival de prestigi, en un teatre, una sala de rock and roll o al mig del carrer. Veure dos poetes recitar a la vegada sempre va resultar un espectacle insòlit, tan insòlit com aquest recital d'avui i tan únic. Fa fredor pensar que aquest 2021 hauríem fet 30 anys. Com passa el temps, soci? El temps. Nosaltres sempre vam voler acabar el nostre temps jubilats malcaracs i emprenyats, a mi no me la fotran, com aquells que vèiem a vegades a les estacions de tren asseguts en un banc veient passar les locomotores. Tanmateix, mai més tornarem a gastar patilles i a viatjar en autocars saturats amb olor a peus 6 de cada 7 dies de la setmana. Amunt i avall. Amunt i avall. Sempre amunt i avall. Amb les maletes plenes de pistoles de broma, tricornis de broma, porrons, botzines i fins i tot una nina de corda que es va posar plorant en un aeroport mentre sortia per la plataforma giratòria de les maletes. La millor performers de la nostra vida, mentre la policia ens obligava a obrir el nostre equipatge. Viatjar amb objectes extravagants era part de la gràcia de viatjar. El temps, ondulant i sense forma, que a vegades no semblava passar mai en els viatges llargs. Així doncs, sense més preàmbuls, amb vostès, accidents polipoètics. A la presència, Xavier Teros, a l'ausència, Rafael Medlikóvez, en la memòria, la nostra joventut, i en el record, els amics Antoni Ignorant i Víctor Nuble, que ja no estan entre nosaltres. Per tant, m'agradaria iniciar el recital amb uns breus apunts biogràfics. Veuran. En la niñez comencé a oír voces a todas horas. Después descubrí que era mi madre. Señoras y señores, tengan en cuenta que no es posible reconocer a un imbécil en un espejo. I aquest poema es titula Retrato en verde i diu així. Somos casi honestos. Vivimos casi en paz. Pensamos casi como todo el mundo. Y trabajamos lo necesario para vestirnos, casi alimentarnos, casi entretenernos y para llegar casi a fin de mes. Viajamos casi en primera, nos peinamos casi como si fuésemos jóvenes, nos lo hacen casi cada semana y lo pensamos casi cada momento, casi a cada paso, casi en casa y casi en la calle y nos lavamos los dientes casi cada noche. Vivimos en el último piso de la última casa, de la calle aquella donde nadie nos conoce y nadie nos necesita. Nos preocupamos casi como si fuese asunto nuestro. Comemos casi como si fuese el último día. Pagamos impuestos por casi cualquier cosa. Y nos asustamos casi por cualquier noticia. Estamos casi convencidos de que quieren lo mejor para nosotros. Casi entusiasmados por el deporte. Casi comprometidos por la política. Al borde de la credulidad más absoluta. Casi interesados por la vida en general. El resto casi nos la suda. Somos casi ciudadanos, casi profesionales, casi catalanes y casi responsables de casi todo. Hombres casi de edad madura y contemporánea, casi ocasionales optimistas si el tiempo acompaña, casi imparciales ante dos puntos de vista, el equivocado y el nuestro. Casi alguna cosa, vamos, por decir algo. Y nos informamos leyendo casi todo el horóscopo. Nos terminamos a diario casi toda la sopa. Nos damos fiesta casi todos los domingos y casi cada mañana, casi como cada día, nos cambiamos de ropa.
y nos preocupamos casi como si hubiésemos firmado la hipoteca. Nos ofendemos casi como si nos hubiesen devuelto el puñetazo. Nos apuramos casi como si no tuviéramos más que prisa, casi como si llegáramos tarde, casi como si nos fuesen a cerrar el portal con llave. Llueve, casi como si fuera otoño. Somos los del último piso, de la última casa, de la calle aquella donde nadie nos conoce y nadie nos necesita. Amb el teu permís, soci, la muerte es un misterio. Pero es que para morir es condición indispensable vivir. Misterio todavía superior. Vida y muerte, dos estados complementarios. Muertos y vivos, vivos y muertos, dos estados a elegir. Estar vivo queda más fino, estar muerto queda fatal. Vivos o muertos, muertos o vivos, dos estados a elegir. Con semejante visión de la vida, aprendimos cuatro principios fundamentales para sobrevivir sin ser nunca de los vuestros. Y esos cuatro principios son: no deis nada por sentado, que no hay sillas para todos. Hay gente que solo quiere aprender lo que ya sabe. Si te haces a ti mismo, te sobrarán piezas. Y es imposible estar casado y tener la razón al mismo tiempo. Es por ello que el siguiente poema se titula Todos tenemos la razón. Y dice así: todos tenemos la razón, porque la razón es sagrada, porque la razón es buena, porque la razón es definitiva. Todos tenemos la razón, porque la compramos, o porque la tenemos, o porque nos lo creemos, o porque no hay nadie en casa, o porque no hay nadie nos discute. Todos, todos, todos tenemos la razón. Altos o bajos, guapos o policías, dioses o taxistas. El perro tiene razón cuando riega las esquinas. Mamá tiene razón porque no tienes trabajo. Ella no tiene razón, aunque no tengas dinero. Tener la razón es fácil. Basta tener hijos, empleados, mujer, camareros, alumnos, soldados, tíos feos, castañeras, amigos tímidos, animales domésticos, peces de colores. ¡Qué satisfacción saber que las merluzas nunca te llevan la contraria! ¿Por qué? Porque tienes razón. Todos, todos, todos tenemos la razón, porque la razón es buena, es santa, es el mejor invento desde el agua de Sels. Y en último caso, siempre se puede uno comer la merluza si ésta se atreve a replicar, porque todos, 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 todos tenemos la razón. Señoras y señores, seguramente les resultará chocante saber que para un monje tibetano la vida es carretera y mantra. Los marineros cobardes solo pescan peces sin espinas. El último mono fue la primera persona. Por ello, me gustaría hablarles de una especie prácticamente en extinción. Estamos hablando, obviamente, del obrero, que si en el momento en que fue escrito este poema ya era una rara avis, hoy en día es como los gnomos y las hadas, una criatura fantástica y difícil de explicar a las nuevas generaciones. El poema se titula Lubre y dice así: obrero menos obrero igual a boina. Raíz cuadrada de boina igual a rabito con sabor a badana. Un obrero no es igual a otro obrero. Medio obrero solo es la raíz cúbica de una hormigonera.
Una hormigonera es el espacio máximo en metros cuadrados para que vivan 30 obreros y las respectivas familias de uno de ellos. A elegir. Una hormigonera sirve para preparar cócteles gigantes, o para marear a los patos, o para marear a los obreros. La mitad de un obrero no es igual a un cuarto de ternera. Aunque si el cuarto es grande, se vive mejor que en la hormigonera. Y eso aunque esté parada. Obrero más taxi igual a obrero motorizado. Obrero menos pico igual a obrero con mono. Obrero dividido por dos igual a carnicería. Yo propondría a nuestros buenos mandatarios que considerasen al obrero como una especie a extinguir. Obrero sobre obrero igual a marranada. Obrero multiplicado por obrero igual a fábrica de conservas. Obrero menos obrero igual a boina. A boina de goma para meter cemento. Cemento de una hormigonera. Bien, no perdamos más el tiempo y pasemos a un poema de temática amorosa, que al fin y al cabo de eso se trata en los recitales de poesía. De hecho, el amor ha sido una de las grandes preocupaciones de los científicos de todos los tiempos. Es curioso cómo los científicos descubren leyes universales para explicar sus propios desengaños personales. Ahí tenemos a Galilei. Perdón, ahí tenemos a Galileo, que se quedó Galilei al descubrir que no era su mujer quien daba vueltas alrededor de él, sino él quien daba vueltas alrededor de su mujer. O a Newton, casado por 7 veces al cometer una y otra vez los mismos errores a una velocidad uniformemente acelerada. Pero la ciencia evoluciona y Einstein aún va más allá. Se enamora relativamente, se casa relativamente y cuando quiere darse cuenta, su mujer, harta de tanta relatividad, ya se ha alargado a la velocidad de la luz. Es lo que sucede cuando lo más importante en una relación es el físico. Para explicar esta paradoja, me gustaría leerles un poema titulado Esto no es un poema de amor. Y dice así. Las letras del televisor, el recibo de la luz, los pantalones de pana, el colegio de los niños, 12 cajas de condones, el sofá y los 2 sillones, la contribución urbana, empapelar el pasillo, reparar la pianola, 12 tiestos de geranios, el recibo de la luz, la factura del teléfono, no me digas que me quieres, ¿quién puso esa conferencia? ¡Australia! El regalo de tu madre, pasar por el tinte, 12 kilos de patatas, unos zapatos de cuero, la declaración de la renta, el gato de porcelana, llamar al fontanero, reparar las goteras, el ingreso de la nómina, cambiar la tapicería, pedir al odontólogo, hoy no se ha hecho la cama, no me digas que me quieres, hoy no se ha hecho la cama. Todos esos papeles, no hay ni un libro en su sitio, hay una mancha en mi traje, no me cosiste la manga, no encuentro las zapatillas, dile a tu hijo que calle, hoy no me siento con fuerzas, no queda papel de váter, no queda papel de váter, no me digas que me quieres, no queda papel de váter. Esto es un poema de amor masticable, esto es un poema de amor bailable, esto es un poema de amor recambiable, esto es un poema de amor intercambiable, esto es un poema de amor retornable, esto no es un poema de amor. Señoras y señores, en la vida todo es cuestión de tener un punto de vista. Yo soy de los que ven el vaso medio sucio.
Todo es mundo, es normal, hasta que le conoces. Así pues, los hechos que se narran a continuación están basados en un rumor real y llevan por título Bueno. Y dice así. Yo soy bueno. Mi mamá me mima mucho. Me gustan los geranios. Pedrito tiene una bicicleta. La mesa es verde. Mi abuelita tiene caries y yo soy bueno. Yo soy bueno. Mi prima Raquel compra tomates. El verdulero es un lechuguino. La sopa de sobre sabe a sello. El sable del soldado saca chispas. El caramelo tiene un sabor raro. Y yo sigo siendo bueno. Yo soy bueno. El colegio termina el martes. Me gusta trabajar de fontanero. Los grifos cromados revientan. El ejército me hizo dos hombres. La mesa es verde y yo soy bueno. Yo soy bueno. Los niños alegran los corazones. La iglesia estaba llena de flores. El comedor amarillo y el pasillo marrón. Las monedas no caen de los árboles. Las vacaciones han sido un asco. El camping estaba lleno. Y yo soy bueno. Yo soy bueno. Los nietos alegran los corazones. La fontanería ya no es lo que era. Los tomates cada vez son más caros. La prima Raquel tuvo un infarto de miocardio. El otro día me caí de la escalera y me dejé hecho puré el coxis. Y yo sigo siendo bueno. Yo soy bueno. Voy a morirme en este asilo. Hace 6 meses que no viene nadie. La monja de la planta me tiene manía. La sopa estaba horrorosa. Me gustan los geranios. La mesa es verde. Y yo soy tonto. Y dijo Adán, no es bueno que las personas estemos solas. Y de una de las costillas de Eva creó a Dios. Sin apartarnos ni un ápice de la temática amorosa, quisiera interpretar para ustedes este poema para recitador y aparato musical titulado Carta de amor para bocina solista. Y aquí el instrumento musical y el poema dice así. Querida Asunción, cuando digo que te... En realidad no te estoy diciendo nada. Y sin embargo te... Ciegamente te... Apasionadamente te... Insosteniblemente te... Con una locura imposible de describir yo te... Te... Con todo mi corazón que te idolatra pilas y con corriente alterna. Porque créelo, yo te... Y te vuelvo a... Porque si no te... Me siento triste y enfermo. Porque si no puedo... A ti deambulo por las calles con los ojos inyectados en sangre y una sierra eléctrica como un animal herido que te... Porque si no me dejas que te... Yo moriré o algo así. Sí. Es por eso que tengo que decirte que aunque te... De veras, me resisto todavía a aceptar un compromiso así. Es por ello que creo que no deberíamos de vernos más. Lo cual no es obstáculo para que te... E incluso quedar un día de estos para... En fin, ya sabes. Tuyo, afectuosamente y... Hasta el desenfreno, tú... Que te... Mucho, postdata, te... Gracias. Uy. Se
Se me ha caído la cosita. Señoras y señores, recuerden que los marineros también tienen una suegra en cada puerto. Lo malo de nacer pobre es que todavía es peor. Si las piedras hablaran, daría miedo salir a la calle. El siguiente poema lleva por título Pedro Pérez y es un breve repaso al sistema educativo español de los últimos 80 años a través de los problemas de cálculo matemático que se han estudiado en las escuelas. Aunque suene un poco retorcido, verán que es muy simple. En la década de 1940, nuestros escolares resolvían problemas de este pelaje. Pedro Pérez, campesino español, tiene un huerto por la gracia de Dios donde cultiva berzas y melones. Sus beneficios son de 5 céntimos el quintal. Teniendo en cuenta que el terrateniente se lleva 2/3 del precio y tras pagar 3 gallinas al cura y una pata de cerdo al sargento de la Guardia Civil, ¿cuál es el importe total de la venta de sus productos tras llevarlos con su mula hasta un punto donde se cruzan el tren A, que va a 54 kilómetros hora, y el tren B, que avanza en sentido opuesto a 78 kilómetros hora? Pasan los años y España entra en la ONU. Estamos en 1950 y los niños resuelven este otro tipo de cuestiones. Si Pedro Pérez, labriego que se alegre de la paz que trajo el caudillo en nuestro católico país, cultiva alcachofas, nabos y guisantes y lo vende todo a 10 reales la roba, ¿cuánto tardará en tener que emigrar a una gran ciudad? Pasan otros 10 años. En la década de 1960, mientras el país se desarrolla a golpe de plan, plan, plan y con rin, tin, tin, los alumnos leen problemas como este en sus exámenes. Pedro Pérez es un pobre campesino que tenía un globo, 2 globos, 3 globos. Sabiendo que la luna es un globo que se le escapó y teniendo presente que la tierra es un globo donde vive él, averiguar cuántos pantanos le harán falta para que le inunden el pueblo, le dejen sin casa y le construyan 30 hoteles en primera línea de la costa. Así, en un plis llegamos a 1970. Sin embargo, nuestros heroicos escolares siguen respondiendo preguntas similares. Observen. Pedro Pérez es un labriego de Comisiones Obreras que cultiva hortalizas concienciadas y va a todas las huelgas y manifestaciones. Si atendemos a que las multinacionales oligárquicas de la industria agropecuaria discriminan a este sector del engranaje económico, ¿cuánto tardará este honrado campesino en cabrearse y liarse a tiros con alguien? Responde a la pregunta después de discutirla apasionada y asambleariamente en clase. Pasa otra década. España organiza el Mundial de Fútbol del 82. Impasibles al desaliento, un grupo de profesores aún se pregunta. Pedro Pérez es un campesino que diseña pequeños tomates y patatitas como si fuesen bonsáis. Este productor agrícola ha optado por el cambio y se ha comprado 3 tractores y un chalecito muy mono en las afueras de la capital. Hace una redacción políticamente correcta sobre las relaciones de este emprendedor y los 30 subsaharianos que le trabajan los campos de sol a sol cobrando una mierda. Barcelona organiza las Olimpiadas de 1992 y no las vuelve a organizar en el 93, el 94 y el 95 porque no la dejan. Los libros de texto lo siguen poniendo bien clarito. Pedro Pérez es un labrieguin del sistema global RAM-ROM. Si la ventana del computing que le da al Werting le displaya un caché de screen verduritas, ¿cuánto tardará su software agrario en facilitarle un acceso a ADSL antes de que los mouses se le coman las patatas? ¿Y qué creen, señoras y señores?
¿Qué creen ustedes que ponen hoy esos mismos libros escolares? Vean un ejemplo. Localiza información sobre el aspecto, actividades y modo de vida de un tal Pedro Pérez. Y después responde a las siguientes preguntas. ¿Qué es una berenjena? ¿Cómo funciona un campesino? ¿Por qué se extinguieron las lagarteranas? Asimismo, hace esquemas sobre los temas morfología de la gallina, el pimiento y la indiferencia, historia de la legumbre cocida. Gracias. Ya sé que es muy pesado subir y bajar todo el rato, pero es que se me carga mucho la pierna y así se está más cómodo. ¿Para qué negarlo? Señoras y señores, con mi socio y sin embargo amigo, siempre nos sentimos en minoría. La minoría ya formó parte de nuestra vida, ya no solamente en los escenarios, sino en la vida cotidiana. Estar en minoría te confiere una visión especial de la existencia. Quizás ello explica que mi amigo y socio fuese del Español. Tenía que decirlo. Y no hay nada más minoritario que naufragar en una isla desierta. Si alguna vez les pasa, les ofrezco algunas cuestiones a tener en cuenta. Cuestión número uno. A los caníbales les entra hambre cada vez que se miran al espejo. Cuestión dos. Grita tiburón y verás lo rápido que aprenden a nadar. Cuestión tres. Ulises y las ambulancias siempre tienen una sirena en la cabeza. Es por eso que el siguiente poema se inspira en el famoso lienzo de Teodor Géricault, La balsa de la medusa, que a su vez se inspiró en uno de los naufragios más terribles en la historia naval, el del barco La Medusa, esto es cierto, sumergido por un golpe de mar frente a la costa africana. Mientras los oficiales huían con las balsas de salvamiento, la tripulación quedó a merced del océano sobre una balsa hecha con los restos de la embarcación hundida. Tuvieron que recurrir al canibalismo para sobrevivir y cuando llegaron a la costa de Mauritania fueron capturados por cazadores de esclavos y vendidos. Todo un viaje. Este poema, por tanto, se titula La balsa de Jericó y dice así. Ya no quedan grúas en el puerto. Ya no queda nada en el puerto. Ya no queda puerto. Solo existe el agua. Solo existe un pozo de agua. Solo existe un páramo vacío, lleno de agua. Pasa el tiempo y solo veo nubes. Pasa el tiempo entre nubes. Pasan las nubes. Nada, un pez. Nada junto al barco, un pez. Nada por los costados del barco, solo un pez. Un vaivén inesperado me lanza al suelo. Un vaivén de la ola mueve el suelo. Un vaivén por el suelo. Y son apenas dos minutos. Y son apenas unos pocos minutos. Y son apenas toda tu vida en un desfile en unos minutos. Después, hombre al agua y al fondo un horizonte. Después, flotando a la deriva, el horizonte. Después, tan solo el horizonte. Ayer discutimos. Ayer, los hombres de la balsa discutimos. Ayer, y no sabemos cuántos días ya, discutimos. Ya no queda nadie en esta balsa. Ya no queda nada
en la balsa. Ya no queda balsa. Solo existe el agua. Solo existe un pozo de agua. Solo existe un páramo vacío, lleno de agua. Señoras y señores, unos pocos aforismos de aperitivo. Cuando el río suena, es que baja en estéreo. ¿Hay vida en Martes? El camino más corto entre dos hombres suele ser el recto. Las películas pornográficas siempre tienen un final feliz. Cuando un rico se muere, el que pasa mejor vida es su heredero. Al final de la luz, siempre hay otro túnel. Y así, sin más divagaciones, me gustaría leerles un poema titulado Van a por nosotros y que dice así. Límpiate los dientes, lávate los pies, cósete el jersey, píntate las uñas, cámbiate las pilas, cómete los mocos, bébete la espuma, cásate con ella, cásate con ella, cásate con ella, toma precauciones, piensa en tu futuro. Van a por nosotros, las hordas internacionales de madres y delegados y funcionarios y chinchillas y hurones moralistas que desean llevarte cogidito de la mano a la jubilación. Bébete el jarabe, cómprate un buen coche, deja de fumar, no juegues a eso, cambia de trabajo, mejora tu imagen, vete a por las gambas, cósete la manga, cósete la manga, cósete la manga, rézale a la imagen, van a por nosotros, con sus pies de rey, y sus escuadras, y sus reglas, y sus compases, y sus cartabones, y sus trajes de domingo. Peínate los pelos, limpia tus zapatos, huele a gasolina, di que sí a tu jefe, mira las noticias, no duermas la siesta, deja esa sonrisa, siéntete culpable, acábate la sopa, acábate la sopa, acábate la sopa, hazte responsable. Van a por nosotros. Se acabó la juventud, basta de holgazanear, hay que concienciarse. ¡Viva el complejo de Edipo! ¡Viva! ¡Yo tengo la culpa! Paga tus facturas, traje con chaleco, duerme con pijama, santifica el lunes, funda una familia, porque no adelgazas, vaya facha traes, lávate las manos, píntate los labios, porque dices eso, porque dices eso, porque dices eso, todo está ya escrito, van a por nosotros. Edison y Washington y Einstein y Freud y Hitler y Copérnico y Sergio y Estíbaliz y Von Braun y don Santiago Ramón y Cajal. Van a por nosotros, por nuestros pecados, por nuestros pecados, por nuestros pecados, por nuestros pecados, van a por nosotros. Cada año más cerca, cada día más claro, cada sorbo más dulce, cada recuerdo más lejos. Van a por nosotros, van a por nosotros, van a por nosotros, van a por nosotros todos y todas. Y he entendido que había visto a gente. Digo, ¿dónde? Bien, hablando de gente, ustedes han pasado gran parte del recital en silencio, pero ahora les tendré que pedir que rompan ese silencio para acompañarme en la interpretación del siguiente poema. Lo que les pido es fácil. Cuando yo levante mi mano derecha, ustedes tendrían que gritar, a ser posible, con toda la fuerza de sus pulmones, y recuerden que lo importante es gritar, normalmente siempre es así, la palabra ahora. Si les parece, vamos a hacer un primer ensayo. Yo levantaré mi mano derecha y ustedes gritarán ahora, ¿sí? La
primera vez siempre es así, no se preocupen. Vamos a intentar afinar, se trataría de que todo el mundo dijera el ahora a la vez y al mismo tiempo. Atentos que voy. Se les he sorprendido, ¿eh? Bueno, vamos a hacerlo una tercera vez y si no sale, pues ya... Ahí, ahí. Bien. Recuerden que, ya lo decían los antiguos, persuadir es conseguir que los demás se salgan con la tuya. Y en este caso, ahí se ve. El poema se titula Ahora y dice así. Lo queremos todo. Queremos la luna y un camión de perdices y casas con piscina y un jamón y un mueble bar abarrotado y un cocodrilo que diga pío en tres idiomas y que nos caiga bien el traje y tener siempre razón y que nadie nos discuta. Sueños que se cumplan y boletos con premio y compañía agradable en la ducha y fuera de la ducha, porque lo queremos todo. Que dure todo el tiempo la alegría como una eterna mañana de reyes y que esté todo envuelto en celofana de vivos colores y cintas azules. Queremos que nos canten y nos bailen, que nos cuiden y nos mezan. Queremos que nos quieran en todas partes, hasta que escueza. Puestes de sol de las de película y vacaciones caras y orquesta, porque lo queremos todo... Sin costes adicionales ni letra pequeña, ni firmes ilegibles en las esquinas, sin seguros de vida ni sucursales, ni cadenas humanas por la paz o por la guerra, ni gestos de foto, ni planes quinquenales, ni generosas ayudas del gobierno. Y no queremos un poco, ni un anticipo, ni un tanto por ciento, ni la entrada hoy y el resto a plazos, ni llámame mañana, ni luego ya veremos. No tenemos paciencia, ni falta que nos hace, ni luego volveremos, porque lo queremos todo... Y no tenemos ganas, ni tiempo, ni energía, ni fuerzas, ni maldita la gracia que nos hace que nos digan que igual mañana, que son dos días, que quizás eso lo saben en la otra ventanilla, que para ganar hay que jugar y a quien madruga Dios le ayuda, y tú madrugas y Dios sigue durmiendo hasta entrado el mediodía. Así pues, lo hemos decidido. ¿Lo queremos todo? ¿Lo queremos todo? Gracias. Bien, y me voy a sentar ya para hacer este último poema. Solo una reflexión antes de acabar este recital, que se va a acabar con uno de los primeros poemas que leímos juntos, mi socio y yo, un poema que nos acompañó durante muchos años y que ya verán que terminó siendo ciertamente profético. Desde el Rincón del Cáncer, Rafa Medlíkovets. Desde el rincón de los ataques al corazón, yo mismo, este poema con el que quiero despedirme de ustedes contiene la siguiente reflexión y lleva por título Algún día. Y dice así. Algún día un cáncer, un infarto, un accidente de tráfico. Algún día un disparo en la sien. Un líquido inflamable, una espina de pescado. Algún día un coche bomba usado, una lata en mal estado, un tubo de pastillas. Algún día un salto desde el ático, un accidente aéreo, una soga al cuello. Algún día un barco que se hunde, un tiburón hambriento, esas clases que debiste tomar de natación. Algún día un corte digestivo, la cotidiana pandemia, una bala de goma. Algún día un ataque de risa, un bollo mal tragado, un exceso de hastío. Algún día una broma de mal gusto, un ataque de caspa, un piojo asesino. Algún día una suegra huraña, una araña venenosa, dos martinis de estricnina. Algún día un susto en plena noche, los dedos en el enchufe, una sobredosis de supositorios. Algún día atados a la guillotina, acostados en la hoguera, desnudos en el paredón. Algún día de traje en el patíbulo, de bruja en la pira, casado por la iglesia. Algún día,
llegará la hora de consultar la hora y decir, ya es la hora. Algún día, una viuda que llora, un huérfano que hereda, un enemigo alegre. Algún día despertarás con la noticia de que alguien ha muerto. Quizás tú mismo. Yo, desde que no pienso, vivo mejor. No sufro, pero vivo mejor. Y recuerden que el día del juicio final se nos llenará el universo de abogados. Gracias. Bueno, nosotros estuvimos muy acostumbrados a leer en bares a altas horas de la madrugada, así que leer a las 6 de la tarde y en un museo es algo que me resulta un poco nuevo. No sé si tengo que abrir el turno de palabra o lo dejamos aquí, como ustedes prefieran. Bien, ya veo que prefieren que lo dejemos aquí. Buenas noches, bona nit y fins quan sigui. Gràcies.